escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, hola, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, pues disculpas por empezar un poquito tarde. Es día festivo, es puente, entonces pues todos andamos un poquito tarde, pero ya empezamos el día de hoy. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a Organ, ¿no? Que creemos que todas las tenemos, pero nadie las tenemos al 100. Entonces, el tema de hoy es 7 habilidades necesarias para una buena relación de pareja o una buena relación. ¿Por qué son 7 habilidades? Son 7 habilidades que son las más importantes que se hicieron en un estudio. Así es que los que llevan muchos años de casados, muchos años de novios, los que están ahorita en una relación, los que van empezando, los que quieren empezar, o los que han tenido relaciones fallidas y no saben por qué, pues vamos a hacer un análisis de quién tiene estas 7 habilidades y quién no. Así es que saquen papel y pluma y vamos a empezarle. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que tener una buena relación es cuestión de suerte, es cuestión de los astros, es cuestión de cómo te levantaste hoy, si de buenas o de malas, hasta del karma, ¿no? O sea, si en algún momento yo hice algo mal, pues ahorita entonces me va a ir mal, la estoy pagando, todo eso. Inclusive, escuchamos personas diciendo que qué buena suerte tiene esa persona, que la suerte de la fea, la bonita, la desea, etc. Y eso no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de qué hacemos nosotros. Ajá. ¿De qué hacemos nosotros con qué habilidades tenemos para tener este tipo de relaciones? ¿Ok? El problema con este tipo de mensajes o con este tipo de mensajes que damos, sí, como te sacaste la lotería, están hechos el uno para el otro, todo ese tipo de mensajes, es que te hacen ver que este tipo de decisiones de tener una buena pareja o una mala pareja no está en tus manos, sino es cuestión de la suerte. Y no es cierto. El tener una buena pareja está en tus manos. O sea, todos tenemos para la pareja que nos alcanzó. Entonces, está en tus manos tener una buena pareja o tener una buena relación de pareja. Ajá. No es cuestión de que te levantes con el pie derecho un día y que tengas la suerte, o es muy desafortunado para algunas personas, o hoy me levanté enojado. No. Ajá. Y esto lo hacemos, ¿por qué? Porque es más fácil echarle la culpa a la suerte o echarle la culpa a cómo amanecí, a responsabilizarme de que yo no estoy haciendo algo para mejorar mis relaciones. Entonces, esto regularmente lo creen el tipo de personas que no asumen las responsabilidades de sus acciones, que no tienen el control de lo que hacen, que sobre todo sienten que no pueden hacer nada, que todo depende de la suerte. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a ver de dónde vienen estas habilidades. Estas habilidades vienen de un estudio publicado en el Journal of Couple, que es un periódico en Estados Unidos. Se hizo hace 4 años por el doctor Epstein, Vasconcelos y Robertson. Y se llama ¿cuáles son las habilidades que cuentan más en una relación? Hicieron este estudio y vieron que 7 eran las habilidades que más necesitaba una relación de pareja. ¿Okay? Lo importante aquí, la buena noticia que les tengo a todos, es que si no las tienen, las pueden desarrollar. No es cuestión de suerte, ¿ok? O sea, sí las podemos desarrollar siempre y cuando obviamente queramos y tengamos la disposición para hacerlo. Ajá, entonces, agarren papel y pluma todos y vamos a empezar, ¿ok? La primera habilidad es la comunicación. La buena comunicación. ¿Qué quiere decir la buena comunicación? La buena comunicación aquí quiere decir el realmente darme cuenta, tener la disposición de escuchar a la otra persona,
tener el tiempo para escuchar a la otra persona. Ajá. Y sobre todo, estar en una parte de entender qué es la otra persona. ¿Qué quiere la otra persona? ¿Ok? Entonces la comunicación, la buena comunicación consiste en poder decir lo que sientes y pedir lo que quieres. Eso es súper importante. Decir lo que tú sientes y pedir lo que tú quieres. Pero lo más importante es, sin sentirte criticado, sin sentirte juzgado o menospreciado. Y también, obviamente, sin criticar. ¿Ok? La buena comunicación implica mucho en escuchar a la otra persona. Eso es importante. Escuchar a la otra persona. Para escuchar es importante ser receptivo, no defenderte. Porque siempre escuchamos y lo primero que hacemos es defendernos. Todavía ni terminan de decirnos la frase, pero nosotros ya nos estamos defendiendo. Y aquí lo importante es escuchar, entender qué es lo que me quiere decir el otro con lo que me está diciendo, ponerme en sus zapatos, contestar, ser empático, pero no defenderme de todo. La otra que también hacemos cuando escuchamos es que corregimos. No es cierto, no pasó así, pasó de la otra manera. Pero tú también lo haces. Es escuchar nada más para conocer, ¿ok? Para que esta habilidad de comunicación se dé, necesitas tener voluntad, antes que nada. Lo importante aquí es tener voluntad y la disposición. La disposición quiere decir tomarte el tiempo para escuchar a la otra persona. Y tomarte el tiempo quiere decir que te sientes, que no estés con el celular, que no esté la televisión prendida, que no estés con el reloj en mano, o sea, que realmente tengas el tiempo para escuchar a la otra persona. Eso es súper importante, tener el tiempo para escuchar a la otra persona. Entonces, esto es muy importante. Las personas que dicen que no tenemos tiempo, más bien es porque no se hacen el tiempo. No necesitamos más de 20 minutos, según en un estudio que hay, no necesitamos más de 20 minutos en pareja diario para comunicarnos. Y 20 minutos los puedes tener. La ciencia de hecho nos dice que para poder tener una buena relación de comunicación en una pareja, solamente necesitamos 20 minutos al día. Y una buena comunicación no quiere decir hablar de los hijos, no quiere decir hablar de los problemas actuales, no quiere decir hablar de política, no quiere decir hablar de problemas económicos. No, quiere decir hablar de nuestros planes, hablar de la vida, hablar de realmente qué haces tú en tu trabajo, realmente qué hago yo, qué es lo que queremos, cuáles proyectos tenemos. Eso es tener una buena comunicación en pareja. La segunda parte que necesitamos para la comunicación es la intención. ¿Con qué intención estoy escuchando yo? ¿Estoy escuchando solo para que me dejen de molestar? Ya saben, el típico de, ándale, sí, ya, te escucho. Te doy 5 minutos, ándale. ¿Qué quieres? Ya. ¿Ya terminaste? Bueno, sale, ya. No, la intención es, ok, vamos a platicar. Pero si nada más lo hacemos así, ¿cuántos de aquí no lo hemos hecho nada más así? Lo importante después de escuchar siempre es tratar de comprender lo que el otro te dice y devolver una respuesta. No quedarte callado, no nada más, bueno, ya terminaste, ya me voy, ya me doy la media vuelta, sino realmente escuchar lo que el otro te dice y devolver la respuesta. Cuando una persona te dice, ya mejor no te digo nada, es porque no se siente escuchado, es porque seguramente tiene que ver con la forma en la que tú estás escuchando. En que no le estás poniendo atención, en que volteas los ojos, en que estás haciendo otra cosa, en que... Entonces, ¿ya para qué te dice cosas? Ya mejor no te digo nada. Y entonces, las actitudes con las que nosotros escuchamos a la otra persona tienen mucho que ver. Acuérdense que el lenguaje no verbal tiene mucho que ver con lo que decimos. Si una persona te tuerce la cara, si una persona no te pone atención, si está con el celular, si está viendo la tele, si te tuerce los ojos, pues obviamente
ya no le quieres decir nada. Entonces ya mejor que ni te diga nada, ¿ok? Ya mejor no te digo nada, ¿ok? Se escucha con atención, sin defenderse, sin contraatacar, porque esto también lo hacemos mucho. ¿Cuántos de ustedes cuando no están hablando con la pareja y les dice, es que en serio me molesta, Juanito, que siempre me digas que vamos a hacer las cosas y que llegues tarde? Ah, pero acuérdate que tú la otra vez también llegaste tarde. O sea, si la otra vez yo llegué tarde, dímelo en otro momento, no me lo digas ahorita. No se trata de contraatacar, porque eso es defenderte. Y si contraatacas y te defiendes, entonces no estás tomando tu responsabilidad. No estás asumiendo que en ese momento se está tratando de lo que la persona te quiere decir. Se escucha con mente, cuerpo y corazón. Eso es súper importante. Hay que escuchar con todos los sentidos. La comunicación en pareja siempre involucra emociones. De hecho, la comunicación en cualquier tipo de relación involucra emociones. Cuando estamos comunicándonos o sentimos alegría o sentimos tristeza o nos estamos enojando, o sea, siempre hay emociones. Y cuando nos incomodan como oyente, o sea, si tú lo estás escuchando a una persona enojada y te incomoda y lo que quieres es salir huyendo de allí, ajá, entonces más bien tienes que ver qué es lo que provoca en ti y qué te está molestando, que estás evadiendo. Hay personas que, por ejemplo, no aguantan que la gente esté gritando o que grite y dicen, no, mejor me voy. Pero ¿qué es lo que provoca en ti que no puedes con eso? ¿Por qué? Porque toda la comunicación que tenemos con cualquier tipo de persona siempre va a traer emociones de por medio. Entonces tenemos que aprender a lidiar también con esas emociones de las personas. Hay personas que dicen, es que yo no soporto que una persona empiece a llorar porque me pone de malas, me irrita, me frustra. Y ya no sé qué hacer, y entonces, o una de dos, o me pongo a llorar con la persona o me voy. Y entonces eso es no saber lidiar con las emociones de la otra persona. Pregúntate qué tan cómodo o qué tan incómodo te sientes tú con las emociones que te está provocando esa persona. ¿Cuáles son tus formas de reaccionar cuando alguien se pone emotivo? ¿Evitas, estallas, agredes? Ajá. ¿Por qué? Porque si haces este tipo de cosas, seguramente vas a tener muchos conflictos en cualquier tipo de relación. Porque todas las comunicaciones están llenas de emociones. Cuando escuches, lo importante es pensar y decir, mi pareja me quiere decir algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me quiere decir? Ajá. Y ojo, no siempre estamos buscando una solución cuando platicamos las cosas. A veces nada más estamos buscando que nos escuchen. No siempre provocamos, queremos una solución de las cosas, que eso es súper importante. Ahora, un punto bien, bien importante es que la comunicación entre hombre y mujer es totalmente distinta, ¿eh? Los hombres y las mujeres nos comunicamos de manera totalmente distinta. ¿A qué me refiero con esto? El hombre es más directo. Tú, un hombre, pregúntale. Es más, véanlo hasta cuando van a ocupar, qué vestirse. Tu nombre, dile, vamos a ir a tal lado, y no te está preguntando, ¿me pongo esto o esto? Agarra y se pone unos pantalones, una playera y ya. Y una mujer no. Y así somos para todo. Ajá, a las mujeres nos cuesta más esta parte. Entonces, póngalo así, cuando tú agarras y le preguntas a un hombre, ¿qué te pasa? Y te dice nada, es que en serio no le está pasando nada. Y nosotras somos insistentes, ¿y qué te pasa? Y sí, ya me contestaste feo, y sí, ya me dijiste, y sí, y le insistimos y le insistimos hasta que agarra y nos dice, sí, sí me pasa, ya me enojaste. En cambio, una mujer, preguntan, me encanta, porque se enojan, vamos con nuestra carota, y nos preguntan, ¿qué te pasa? Nada. Y él agarra y dice, pues ya me dijo nada, pues ya no le pregunto, ¿no? Y tú dentro de ti, dentro de tu pensamiento, lo que estás pensando es, bueno, ¿que no me estás viendo la cara que traigo? ¿Que no estás viendo lo que acabamos de discutir? Sígueme insistiendo, pregúntame qué me pasa. ¿Eres tonto o no sabes qué me pasa? Y el otro, pues lo que entendió fue, nada, pues ya no la sigo molestando. Hay que saber decir las cosas. ¿Qué te pasa? Estoy molesta por esto, esto y esto. A lo mejor ahorita no es el momento de hablarlo, pero sí estoy molesta por esto. Pero si decimos nada, en serio, para ellos nada es nada. Y ya no insiste. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas y el saber decirlas. Eso es muy, muy importante. Ajá. Si van teniendo alguna dudita o algo, o quieren comentar algo, con todo gusto en el chat y lo vamos avisando, ¿sale? El punto número dos.
Es más, bueno, antes de irme al punto número dos, vamos a tener un ejemplo de comunicación de pareja. Oye, amor, quiero platicar contigo del problema que tuvimos hace 2 días. Pues ya lo hablamos hace 2 días. No, pero es que no quedó resuelto, porque aparte se nos da mucho eso, no resolvemos las cosas. ¿Cómo no? Ya te dije que sí, que está bien que yo tuve la culpa. No, pero es que no me interesa que me digas que tú tuviste la culpa. Lo que me interesa es que entiendas qué fue lo que me molestó, para que entonces lo podamos solucionar y me digas cómo lo podemos solucionar. Pues ya te dije que no va a volver a pasar. Eso no es saber comunicarnos. Ajá. Ok, ¿qué fue lo que te molestó? Lo que te molestó fue que te expusiera delante de los amigos y contara esto. Bueno, voy a intentar no volver a exponerte. Yo no lo vi así, yo lo vi como que simplemente estábamos conviviendo. Es totalmente distinto la forma de comunicarnos. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, sobre todo con las parejas. La número dos sería la resolución de conflictos. Esta es bien importante. La resolución de conflictos, ojo, ajá, aquí hay quien tiene la extraña habilidad, y ahorita todos se van a, les va a caer la piedra, ajá, a todos les va a caer esta, o la mayoría. Hay quienes tenemos, porque yo también he tenido esa habilidad, y ahorita seguramente si está escuchando mi novio va a decir, sí, es ella, ajá. Hay quienes tenemos la extraña habilidad de volver los conflictos problemas y los problemas tragedias. Que hacemos grandísimo todo. Que no podemos parar. Ajá. Una gran pregunta que todos deberíamos de hacernos al estar en una relación de pareja y cuando estamos en un conflicto. Ojo, los conflictos son normales. Todas las parejas tenemos conflictos. El punto es cómo los solucionamos y qué tan grandes los hacemos. ¿Ok? Pero una gran pregunta que sí nos tenemos que hacer cuando estamos en un conflicto es, ¿estoy contribuyendo a solucionar o a empeorar el problema? Con lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿estoy contribuyendo a solucionarlo o a empeorarlo? Uh-huh. Aquí mucha gente a lo mejor me va a decir, bueno, yo desde mi perspectiva estoy pensando que yo lo estoy solucionando y a lo mejor el otro estaba pensando que lo estoy empeorando. Entonces es comunicarnos. ¿Por qué tú piensas que lo estoy empeorando y por qué yo pienso que lo estoy solucionando? Ajá. Pero esta es una pregunta que realmente todos nos tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Estoy contribuyendo a solucionar o a empeorar el problema? Porque finalmente, si yo no estoy contribuyendo a la solución, probablemente por lo menos estoy contribuyendo entonces a estancarme. Ajá. A estancarme en el problema. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Todos lo hemos hecho por lo menos alguna vez. Alguna vez. Uh-huh. ¿Quién no ha agarrado? Y estamos empezando ¿cómo se llama? Estamos empezando una discusión que empezó por una tontería. Uh-huh. Empezó porque, no sé, porque llegaste tarde. Ajá. Uh-huh. Y entonces, como llegaste 20 minutos tarde y no me avisaste, entonces yo agarré y te dije, oye, me hubieras avisado. Y entonces el otro que viene en el tráfico agarra y dice, pues no te avisé porque ya venía en camino. Ajá. Bueno, pero es que, ya venías en camino, pero pues me hubieras avisado. Yo estoy aquí esperándote. Bueno, pues si ya venía en camino no te puedo contestar el teléfono, no puedo llamarte. Y de ahí ya se empezó a hacer, hasta que de repente llegamos en, ay, ya mejor no voy. Pues no vayas, ir así con tu cara, ¿para qué vas? Y ahí es donde realmente nos tenemos que preguntar si esto contribuye a solucionar o empeorarlo. A ver, ok, sí, llegó 20 minutos tarde. Ok, no me pudo avisar porque venía en el tráfico. Ok, me voy a perder todo el día con la persona que quiero estar por 20 minutos tarde. Oye, amor, pues nada más me hubieras echado un telefonazo para la próxima, porfa. Y ya, y no le sigues. Ajá, pero nos fascina seguirle y seguirle y seguirle y seguirle. Y esto es bien importante. Ajá. Tenemos que contribuir a solucionarlo. ¿Ok? Aquí me dicen por acá, los espacios son importantes para darle tiempo que pueda existir una conversación y no una discusión. Completamente de acuerdo.
Pero los espacios también hay que saberlos decir. Hay que decir, oye, necesito espacio, necesito un día, necesito media hora, necesito 3 horas, pero no. Bueno, nos vemos y tú no sabes ni para cuándo nos vemos. No sabes si nos vamos a volver a ver. Ajá. Aquí lo importante es, necesito espacio, dame chance, mañana nos salgamos, dame chance, en la tarde te busco. El que la otra persona también sepa que no terminó, que simplemente es un espacio para pensar. No que se terminó ahí, o no que ya no va a haber, o no que lo vamos a dejar. ¿Sí me explicó? O sea, es como, necesito que me digas también qué va a pasar con ese espacio. Y eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces también en una discusión, y eso yo se los digo mucho en terapia de pareja, ¿qué pasa? Que cuando los dos ya estamos enojados, nos empezamos a decir muchas cosas, no filtramos información, todo viene desde las vísceras. Y entonces empezamos a decir. Y a lo mejor a alguien se le prendió una lucecita y agarró y dijo, hey, ya, vamos a pararle, no sigamos. Y entonces agarra y se da la media vuelta y se va. La persona que se queda y que está enojada, lo único que piensa es, este imbécil me dejó con la palabra en la boca. Y entonces enojado, ¿qué? Y ahí va. A mí no me dejas con la palabra en la boca. Espérate ahí y ahora vamos a seguir. Si tú agarras y le dices, oye, a ver, esto no nos está llevando a nada, estamos pasando límites, ya no me gustó, vamos a pararle y mañana largamos, entonces ya dejas del otro lado la pelotita. Y entonces sí agarras, te das la media vuelta y te vas. Pero si tú no dices nada y nada más agarras y te das la media vuelta, por supuesto que ese enojo se convierte en gorila. Ajá. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Sí, los espacios son muy importantes, pero hay que aprender a pedirlos. Eso es muy, muy importante, aprender a pedir los espacios. Y bueno, no voy a decir quién me mandó ese mensaje, pero bueno. Y entonces, todos sabemos qué molesta o qué irrita a nuestra pareja. Todos sabemos, o por lo menos tenemos noción de lo que le molesta, ¿ok? Y es importante aquí no ocuparlo en una discusión. Ajá. Porque yo voy a poner un ejemplo muy personal y seguramente por ahí me está escuchando mi novio y va a decir si pasa. Pero por ejemplo, cuando a mí algo que me molesta mucho, 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 mucho en una discusión, es que me digan, tú y tu jeta. Ajá. A ver, un comentario. Hola, ¿y qué pasa cuando si pides el espacio de todos modos no se respeta? Eso ya queda del otro lado. Ajá. Ahí hay que, o sea, literal, tú agarras y te das, si tú ya pediste el espacio, agarras y te das la media vuelta. Si el otro no lo respeta, es responsabilidad del otro. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, entonces sí se vuelve una discusión más fuerte. Y esto hay que hablarlo y hay que. Son acuerdos que tenemos que llegar cuando estamos con la cabeza fría, no cuando estamos con la cabeza caliente. Ajá. Son acuerdos que tenemos que llegar como pareja. Oye, la próxima vez que discutamos, para que no lleguemos a pasar límites, ajá, lo importante es, si yo te pido que me des mi espacio, dame mi espacio. Yo te voy a decir, dame 20 minutos, dame 2 horas, mañana nos vemos, yo te busco, pero dame mi espacio. Ajá. Porque si no, entonces sí vamos a empezar a conflictuarnos con esta parte, ¿ok? Entonces, bueno, me están diciendo que vamos a ir un corte y ahorita regresamos con el ejemplo que les iba a poner. Ahorita regresamos, ¿sale? Corte y ahorita venimos. En tiempo de mujer, un programa creado por y para ti. Lo último en moda, consejos de belleza, salud y los temas que a todas nos interesan. Te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar. Todos los jueves a las 12 p.m. en México por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social.
Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Yo soy Luis Cienfuegos. Y yo soy Stephanie Illingworth. Te esperamos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde en Diálogos Enredados, donde te compartiremos tips de imagen, consejos de moda y todo lo que necesitas saber para alcanzar el éxito personal y profesional. Escúchanos por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Invitarte este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Súper importante. No, todos sabemos lo que nos irrita a la pareja, lo que a la pareja no le gusta. Ajá. Todos sabemos de eso. Sabemos lo que en una discusión no tenemos que decir. Sabemos lo que vamos a decir para fregar o para molestar a la pareja. Les decía, voy a poner un ejemplo muy personal. A mí me molesta mucho que me digan la palabra intensa o jeta. Me enerva, me engendra de gorila realmente. O sea, sí es algo que me descompone. Ajá. Y entonces cuando estamos en una discusión y de repente agarra a mi pareja y me dice, ¿es que tú y tu jeta? Bueno, no, o sea, no puedo. Ajá. Y si ya lo sabes, entonces no lo tienes por qué utilizar en una discusión, ni en una discusión en otra parte, pero en una discusión menos. Porque sabes que eso molesta a tu pareja. Ajá. Y lo decimos, ¿por qué lo decimos? Muchas veces lo decimos, pues porque como me hizo enojar, me la voy a cobrar, ajá, porque te voy a pagar con la misma moneda, porque pues al final del día, o sea, te lo digo para que ya te calles, a ver si así te enojas y ya te callas, o a ver si te doy más en la torre yo a ti, y entonces ya, dejas de fastidiar, ajá. Y entonces decimos cosas que no tenemos que decir, que sabemos que al otro le enojan. Ajá. O, por ejemplo, usamos cosas muy íntimas. Ajá. Tenía yo una pareja que me acuerdo que cuando llegaron, habían tenido una discusión muy fuerte ellos el fin de semana y les tocaba terapia el lunes, ¿no? Y entonces llegaron conmigo y venían pues todavía calientitos, pues la discusión había estado muy fuerte. Y cuando estábamos platicando, agarra y me dice ella, es que yo algo que no le perdono y que me molestó mucho, es que él sabe cuál es la situación con mi familia. Ajá. Y entonces cuando estábamos discutiendo, agarré y me dijo, por eso te tocaron los papás que te tocaron. Ajá. Te tocó una madre alcohólica y te tocó un papá infiel porque no querían, ni ellos te soportaban. Entonces imagínense qué fuerte cuando ya llegas a este tipo de cosas con tu pareja. Cuando ocupas cosas que son íntimas, cuando ocupas cosas que no tienes que ocupar, o cuando sabes cosas de su pasado, de sus exparejas, que no tienes por qué ocupar, o la típica que muchos ocupan, ¿no? Pues si tantas veces te terminaron, pues seguramente ahora entiendo por qué. Si así te ponías con todos,
pues ahora entiendo por qué. O sea, a ver, te puedo apostar que no con todos fui igual. Ajá. Entonces, ese es el punto en donde no tenemos que meternos. La parte íntima y las cosas que sabemos que restan a nuestra pareja, no tenemos por qué utilizarlas en un conflicto. Porque lejos de solucionar, lo que van a hacer es que van a hacer más fuerte el conflicto. Uh-huh. Y eso va a estar bien complicado cuando ya queramos estar bien en pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ocupamos este tipo de cosas, perdón, se me fue la cámara, perdón. Cuando ocupamos este tipo de cosas con la pareja, ajá, cuando decimos este tipo de cosas, lo único que hacemos es lastimar la relación. Y vas lastimando cosas que van quedando. Que aunque digas, bueno, ya pasó, ya solucionamos eso, ya le pedí una disculpa, sí, pero sigue quedando esa como astillita, esa como piedrita en el costal. Ajá. Y entonces se va acumulando, aunque lo abres, aunque lo platiques, o sea, son cosas que duelen y que lastiman a la pareja y que lastiman la relación, sobre todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en un conflicto. Mucho cuidado. Yo sé que es bien difícil cuando traemos la cabeza caliente y las tripas así enrolladas, saber qué decimos. Pero aquí lo importante es, todas las personas tenemos emociones, todas. Lo importante es saber controlar nuestras emociones. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Es resolución de conflictos. Y yo creo que dos reglas básicas en este punto sería: no usaré la información que tengo de mi pareja y voy a hablar únicamente del problema que nos atañe. ¿Por qué? Porque también nos fascina. Ajá. Estamos hablando de lo que pasó en la mañana, de que me enojó, que me dejaste la ropa botada, que ya te lo he dicho 10,000 veces, que por favor la recojas y que en lugar de recogerla agarraste y te largaste. Ajá. Estamos hablando de eso y de repente ya el conflicto se volvió en... Pues es que lo hice porque tú le haces jeta a mi mamá cada domingo que vamos. Ajá. Y es que entonces ya no salimos del tema. Ya hablamos de cosas totalmente distintas. Ajá. Y eso es bien importante. Vamos a hablar de lo que nos está atañando. Si tenemos otro conflicto, en otro momento lo hablaremos. Pero ahorita no es el momento. Porque si no, se nos olvida de qué estamos hablando. Perdimos el punto. Y sacamos más cosas que van a seguir lastimando. Ajá. En algún momento me tocó una pareja que empezaron una discusión, en serio, por un programa de televisión. Y terminaron hablando de que la familia de él la odiaba a ella. Y de que siempre la comparaba con la exnovia. Ajá. Entonces son cosas que en serio no tienen nada que ver. Hablemos del punto importante, del punto que nos está atañando, ¿ok? Eso es muy importante, por favor, ¿ok? El tercer punto aquí, conocer a tu pareja, ¿ok? Conocer a tu pareja de una forma íntima, y no estoy hablando de la parte sexual, porque para eso el día de hoy nos pintamos todos en la primera cita, ajá, sino de la parte íntima, de la parte a qué le teme tu pareja, qué le preocupa, qué piensa de la relación, qué planes tiene, qué le gustaría hacer, sus hobbies, qué realmente a él le apasiona o a ella le apasiona, de chiquito qué le gustaba hacer, qué pensaba hacer de grande, cosas íntimas, cosas realmente de uno, ajá, que el día de hoy ya es bien difícil. Yo les decía en el primer punto de comunicación, tengamos 20 minutos para hablar de nosotros, pero tenemos 20 minutos para recordarnos todo lo que me hicieron los hijos durante el día, para decirle que tenemos que pagar la renta, que no se le olvide pagar la tarjeta, para decirle el problema que traíamos atrasado de hace 2 meses, pero no hablamos de nosotros. Ajá, entonces tenemos que conocer a nuestra pareja, conocerla de una forma más íntima, ¿ok? Me queda claro que nunca terminas de conocer a nadie, y eso es muy cierto, ajá. Y cuando crees que conoces a tu pareja, ya no tienes nada que conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que ya conocemos a nuestra pareja y entonces ahí nos estacionamos. Y decimos, pues ya la conocemos, sí, ya la conozco. Y eso es lo peor que podemos hacer, es decirle,
yo lo conozco o yo la conozco mejor que nadie. Porque entonces si la conoces mejor que nadie, en teoría, ajá, pierdes muchas de las cosas que tendrías que seguir conociendo. Todos los días hay que conocer a nuestra pareja. Todos los días nos tiene que asombrar nuestra pareja. Todos los días tenemos que saber algo nuevo de conocer a nuestra pareja. Uh-huh. Y eso es bien importante. Uh-huh. Todos los días nos tenemos que descubrir. Porque si tú dices, ya lo conozco, ya no tienes nada que descubrir de tu pareja. Ni nada que enseñarle a tu pareja. Ajá. Entonces todos los días hay que hacer eso. Hay que preguntarle cosas, hay que escuchar lo que tenga que decirte. Indaga qué es lo que le gusta, indaga por qué le gusta cierto deporte, indaga si lo ¿cómo se llama? Si lo practicó, si no lo practicó. Si no lo practicó, ¿por qué no lo practicó? Si se quiso meter. Yo tenía un expareja que él había querido ser militar. Ajá. Y nunca nadie sabía, ni su mamá sabía por qué no se metió a la escuela militar. Y no se metió porque tenía el pie pegando. O sea, él sí fue a hacer los exámenes, pero tenía el pie pegando y no podía. Ajá. Y eso ni su mamá lo sabía. Entonces, indaga qué le gusta, qué no le gusta, por qué le gusta viajar, qué tipo de lugares le gusta conocer. Ajá, no a todos nos gusta conocer el mismo tipo de lugares. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo prefiero mil veces ir a conocer pueblos, y a pueblitos así. No me gusta ir al camping, porque ya sé que alguien por ahí está pensando en acampar, pero no me gusta ir al camping, pero también lo haría alguna vez en mi vida. Pero sí me gusta ir a conocer pueblitos, me gusta ir a conocer lugares nuevos, me gusta experimentar comidas, sí me gusta. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, a mí, por ejemplo, que agarren y que me digan un sábado en la mañana, paso por ti, vámonos a agarrar carretera y a ver a dónde, eso a mí me fascina. Ajá. Y son cosas que tienes que conocer de tu pareja. Entonces, bueno, eso es importante. La número cuatro, la habilidad número cuatro. Habilidades para la vida. ¿A qué nos referimos con habilidades? Comentario, perdón. ¿Pero cómo puedo controlar mis emociones en un conflicto o discusión? Esto es muy importante. Controlar las emociones requiere de mucho trabajo propio. Ajá, de mucho trabajo emocional, de conocer tus emociones, conocerte tus emociones. Yo algo que les digo mucho en terapia y como empezamos a trabajar esto, es lleva un diario de emociones. ¿Qué es un diario de emociones? Todos los días en la noche escribe cómo te has sentido en el día, ponle un nombre a esa emoción y cómo se siente tu cuerpo al tener esa emoción. Por ejemplo, en la mañana yo me desperté feliz. Ajá, ¿por qué me desperté feliz? ¿Cómo supe que me desperté feliz? Pues porque tenía una sonrisa, porque estaba a gusto, porque me sentía tranquila, ajá, pero en la tarde ya me empecé a desesperar, me empecé a frustrar. ¿Por qué? Porque entonces me empecé a enojar, me empecé a alterar, empecé a contestar feo, y entonces nos vamos dando cuenta, ¿cómo se llama? Nos vamos dando cuenta de qué tipo de emociones vamos teniendo, cómo se llaman y cómo se sienten. Cuando tú empiezas a saber eso y a conocerte de esa manera, es más fácil que puedas controlar tus emociones. Ok, estoy enojado, me estoy empezando a alterar, estoy empezando a decir esto, ok, le tengo que bajar. Pero para eso es conocerte mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, estoy enojado, y ni siquiera estás enojado. Lo que pasa es que estás muy dolido. Muchas veces confundimos las emociones. Ajá. Es que me dolió que me dijeras eso. Y lo que pasa es que realmente, por ejemplo, tengo una pareja que alguna vez llegó, había habido una infidelidad por parte de él. Ella me decía, es que estoy muy enojada con él. Y yo indagando le decía, ¿realmente estás enojada? Y me decía, no, estoy muy dolida, me dolió lo que me hizo. Me dolió porque me decepcionó. Ni siquiera estoy enojada. Entonces hay que saber primero conocer nuestras emociones, ¿ok? Eso es importante. Comentario, algo que me ha funcionado para pelear, se necesita dos. Si se da un espacio, se reflexiona, existe un diálogo. Exacto. Para una pelea siempre se necesitan dos. Si el otro no sigue, no va a haber pelea, por donde quieras. Pero vuelvo a lo mismo. Para dar el espacio se necesita saber pedir el espacio. No nada más agarras y te vas. Ajá. No nada más agarras y cuelgas el teléfono. Porque si no, entonces seguramente la bronca va a ser más fuerte. Porque el que está enojado va a pensar que lo estás agrediendo. Lo va a tomar como agresión. Perdón, como una agresión. Ajá. Entonces es bien importante saber pedir los espacios también. Ajá. Entonces les decía, vámonos al punto número cuatro, que es habilidades para la vida. ¿A qué me refiero para esto? Es saber resolver y hacerse cargo de uno. Ajá. No estar estirando la mano para que alguien venga a resolver las cosas.
el ser independiente, llamémoslo de alguna manera, ¿ok? Tenía una pareja yo que me decía él, es que en serio, Nayeli, yo quisiera que ella me ayudara a resolver cosas, que tuviera la iniciativa. Él era el que mantenía la casa y mantenía todo completamente, él era el proveedor total. Ella no trabajaba, nada más estaba en casa. Tenían dos niñeras, ella tenía dos hijos, tenía una niñera y tenía una persona que le ayudaba a la cuestión del trabajo en casa, una persona doméstica. Y entonces él me decía, es que yo quisiera que por lo menos tuviera la iniciativa para decirles cómo hacer las cosas. Ajá. Con eso me ayudaría. Pero no. O sea, ellas pueden lavar la ropa como sea, ellas pueden tender las cosas como sea, ellas pueden, o sea, y yo quisiera que en serio ella por lo menos tuviera la iniciativa. Es eso. Ajá. Es poder resolver y hacerte cargo de algo sin tener que depender del otro totalmente. Uh-huh. Se trata de tener cierta habilidad para tareas domésticas, para finanzas, llevar una vida sana y equilibrada, ¿ok? Es una persona que a pesar de que sabe que tiene una pareja, de que siente el apoyo, es una persona independiente. Ajá. Y eso es bien importante en una relación de pareja. Saber que puedas resolver. Les pongo un ejemplo. Es como si, por ejemplo, yo ahorita agarrara y me fuera, estuviera en mi coche y estuviera, no sé, en periférico y se me descompone el coche. Y en lugar de hablarle a la grúa o hablarle al seguro o hablarle a mi mecánico, le hablo a mi pareja y le digo, cuando sé que él está trabajando, que él trabaja en Querétaro, que tiene juntas, etc. Y le hablo y le digo, es que se me descompuso el coche, ven. Pues él me va a decir, pues resuélvelo, yo estoy en Querétaro, reina, o sea, me voy a tardar más en llegar allá que en lo que tú pides un mecánico. ¿Para qué me abres a mí? Ajá. Eso es el tener las habilidades para la vida. Uh-huh. ¿Ok? Entonces ese es el número 4. El número 5, bien importante y súper importante y que se nos olvida mucho, sexo y romance. ¿Ok? Es fundamental en toda relación, fundamental que siga habiendo deseo y sensualidad. Totalmente fundamental. A todas las personas nos gusta seguirnos sintiendo deseadas. A todas las personas. Todos nos gusta sentirnos deseados. Ajá. Y es bien importante cuando de repente estás con tu pareja y llega esa parte en donde llegan y te abrazan por atrás, como con esa picardía, o agarran y te dan un besito en el oído así de, oye, o de repente estás tú con la persona y qué onda, nos metemos a bañar juntos, o la nalgadita, o sea, ese tipo de deseo, ajá, a todos nos gusta y es fundamental en una relación de pareja, que va cambiando conforme va madurando la relación de pareja, por supuesto, va cambiando. No es lo mismo cuando teníamos 20 años y en todas partes queríamos ponerle, ajá, a cuando tenemos 45, tenemos otra responsabilidad, ya hay hijos de por medio, ya tenemos más cosas que hacer. Obviamente la libido ya no es igual, es totalmente distinto. Ajá. Cuando ya tenemos 10 años viviendo juntos, 15 años, 20, 30, cambia. Pero es importante seguirnos sintiendo deseados, ¿ok? Es bien importante que tu pareja se sienta deseada por ti, ¿ok? Y seguir con los juegos de la seducción también es bien importante. Ojo con esto. Y esto me ha pasado mucho a mí en las relaciones de pareja que ya llevan mucho tiempo juntos. Pues es que ya nada más nos toca una vez cada 3 meses. Ajá. Y aparte tiene que ser el tercer miércoles de cada mes. Ajá. Y aparte tiene que ser después de que ya se durmieron los niños, como por ahí de las 10 de la noche. Entonces tengo que aguantar ese día despierta porque si no, no. No. ¿Por qué tiene que ser un día en específico? ¿Por qué tiene que ser en la noche? ¿Por qué tiene que ser en la cama? ¿Por qué tiene que ser cuando antes podía ser a las 11 de la mañana en la sala, cuando antes podía ser nada más el toqueteo y el coqueteo y no tener la relación tal cual, cuando antes te podía mandar una foto acá sexy, cachondona de te espero en la noche, mi amor? O sea,
esos juegos de seducción tienen que seguir existiendo, pero tienen que existir de los dos lados, y esto es bien importante. Porque ¿qué pasa que si yo lo hago y la otra persona no reacciona? Pues obviamente lo voy a dejar de hacer. Ajá. Entonces, este juego tiene que ser de los dos lados, ¿ok? Sin la sensualidad y el deseo, el sexo se vuelve mecánico. Ya no lo disfrutas, ya es como, órale, lo que yo les decía. Nos vemos el jueves cada tercer mes a las 10 de la noche en la cama, órale, y ya. Ajá. No. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte, porfa, del sexo. Es importante, yo siempre se los digo, para una buena relación de pareja es importante por lo menos una vez al mes darse un espacio para ustedes solos en la parte sexual. Ajá, ¿a qué me refiero? Yo sé que estamos en tiempos de pandemia, pero váyanse a un hotel. Vámonos a bailar, vámonos de fin de semana tú y yo juntos sin los niños. Unas vacaciones al año sin los niños es formidable en una relación de pareja, ¿eh? En serio. Y no es ser egoísta como papás ni ser malos papás. Ajá. ¿Qué tanto sigue siendo atractivo para tu pareja? Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Es importante. Cuando éramos novios nos colgábamos hasta el molcajete las mujeres y los hombres, bueno, llegaban perfumaditos y todo. Y conforme va pasando el tiempo, ay, pues total, ya me ven pants. Ay, pues total, ya. Ya me sabe ver, ya me ve sin pintar. No pasa nada. Ajá. Síguete arreglando para tu pareja, es importante. Lo que vemos es lo que nos gusta. Uh-huh. Me voy de volada porque me están diciendo que tengo 2 minutos. Ok, el punto número 6, autorregulación. Conocer tus fortalezas y debilidades. Ok, trabajar para mejorar las emociones, sino para canalizarlas de la manera adecuada. Hacerte responsable de tu salud emocional y mental. Eso va un poquito con lo que hablábamos hace rato, con la parte de controlar nuestras emociones. Ok, el saber regularnos, el saber cuando estamos enojados, cómo le podemos hacer, el saber cuando ya nos estamos pasando. El saber cuando no estamos dando espacios, el saber todo eso. Uh-huh. Y la número 7, el manejo del estrés, ¿ok? Tu pareja no saca lo peor de ti, ¿ok? Y aquí lo importante es cómo puedo empezar a hacer esto, ¿ok? Entonces, pues estas son las 7 habilidades. Espero que hayan tomado nota todos y que les haya servido para que las empiecen a hacer, ¿ok? Empiecen a activar esa parte de habilidades. Los invito, hoy en la noche voy a tener un taller para puras mujeres que se llama Sanando la relación con los hombres de mi vida. Es un taller para puras mujeres en donde podemos poner a nuestros hombres colocarlos en el lugar correcto que les corresponde a los hombres más importantes de nuestra vida y sanar esa relación con papá tan importante. Hoy en la noche lo tengo de 7 y 10 de la noche, informes en el 5521-510006 o en mi página Leoyan Psicología. Ok, y la próxima, en 15 días, en 2 semanas, nos vemos con un tema de pareja también, porque, pues bueno, estamos en el mes del amor y la amistad, y se va a llamar 3 formas de asfixiar tu relación, ok, para que estén al pendiente de las 3 formas que tenemos de asfixiar nuestra relación. Y también los invito, el día 15 de febrero voy a dar un taller de heridas de la infidelidad. No tiene que ser con tu pareja actual que haya sufrido la infidelidad, puede ser con parejas pasadas que por no sanarlo, pues obviamente seguimos trayendo esas facturas a nuestras relaciones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando los hijos se vuelven toda la prioridad para ambas partes? Eso siempre pasa y terminas el día cansadísimo. Claro, este es el punto importante. Acuérdense, la prioridad primero es nuestra pareja, es la primera persona que conocemos, después vienen nuestros hijos. Y no es que seamos egoístas, tenemos que darle su espacio a cada quien, ¿ok? Nuestros hijos sí son importantes, pero al final del tiempo los hijos se te van a ir y con quien te quedas es con tu pareja. Ajá. Entonces, sí es que sean parte de nuestra prioridad, pero tu pareja también tiene que tener su prioridad y su espacio, ¿ok? Y para los dos, ¿ok? O sea, ustedes también tienen que tener ese espacio. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? ¿Si me ayudan? Creo que no. Bueno, ok. Bueno, pues entonces les agradezco a todos que hayan estado, todos los que vinieron todos los que estuvieron escuchando el día de hoy. Gracias, espero que les haya servido y les haya gustado. Y nos vemos en 2 semanitas, ¿ok? Cuídense mucho, disfruten su día de puente y un beso a todos. Gracias.
casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.